Estáis ahí, acá, para allá. Sí, le cogió el caballo y le descabalgó. Ah, que es aquel que va por allí. Sí, claro, es que estábamos nosotros con el negro. Sí, y yo no me había visto el... Claro, el colorado es el... Íbamos siguiendo al negro. Sí, yo también. Cuando han dicho lo del caballo. No se puede mirar a todas partes, ¿verdad? A ver... No, este es bravo, ¿eh? El colorado este es bravo. Sí, le debí cornear al caballo. Ah. Si a él no le ha hecho nada, pues muy bien. Justo, sí. Es que me ha dicho esta mañana, dice, es nueva la... ¡Ay, mira la pata! ¿A la pata? Ay, lleva. ¿Qué me ha dicho esta mañana? Dice, es nueva, dice, no tengo mucha confianza con ella. Y mira. ¿Ese? Sí.
¿Desde aquí? ¿De Trujillo? No, es este del casco. De... Ah, el ese, que ese que lleva la, la... El casco siempre. Ha cambiado de caballo hoy porque le cogió ayer. Mira. ¿También le cogió? Sí, también le pegó un puntazo al caballo que tenía antes y ha tenido que cambiar de caballo y... Y también ha vuelto a coger. Y mira. Se ha cruzado mucho o algo así, ¿será? Es que hay como casi al niño. Valiente. ¿Qué andamos? Y fino. Para acá, Ciro. Ah, bueno, estamos para acá. Ya está ahí la segunda. Hasta que aguanta, hasta que se aburre. No le he hecho nada, ¿eh? Es la gente. Porque la corrida empieza ahí, ¿no? Serán las 7, 7 y pico. Mira que ya se escucha. Lo he demostrado siempre. Mira, nos vamos con una que Estaba mirando para comprar uno. Para tener el... ¿Qué? Porque a lo mejor alquilarlo te cuesta... El cambio de la cosa. Comprarlo por el de la batería. Sí, sí, sí. Hombre, si tienes 40 o 50 ventos, la amortiza. Mira los tres toros, el de mañana y ahora abajo. Mira el otro. Pues igual sí que se lo dejó de anoche porque no había más. ¿Qué ha pasado, Alonso? Sí, ¿qué tal la peña bailar? Oye, mira el vídeo de ella. ¿Cuál? El que me mandaste. No, mira, Thank you.
Sí, viene por aquí, viene por aquí. Ah, ya se salió, ya se salió. Mira, Alonso, uy, acaba de salir. No, ya, mira. Mira lo que está. Ha salido. Gracias, sí. No me había dado cuenta, ¿eh? Vaya carrera que se ha pegado. Había dos en el prado que dejaron el tienen prisa, deben tener prisa, no sé qué. No, que no se arrime nadie ahí a los toros. Claro, no, los exactamente. Ya, ellos solo suben. Ya está, ya está el trote. Ellos solo suben, si los güeyes. Ya se quedaron, ya se quedaron. Paulo, venga, que van. Ya se quedaron, no, 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 estos van a dar la vuelta. Coño, porque no hay caballos que la aprieten. Esto se va. No reí, no reí, ya están arreando. Vale, ya vale, ya vale. Mira dónde va. Nada, ya no hay nada. ¿Dónde irás? Ya se dieron la vuelta. Ya se dieron la vuelta. Pero no aprenden, ¿eh? Es que no tienen ni idea. Buah. Hay que apretar hasta abajo. Hay que apretar los últimos 20 metros. Hace años los traían de la No creo yo. No. Mira, hijo puta, ese güey como no, se va a veces se da la vuelta. Y los toros también se dan la vuelta. Y los toros también se dan la vuelta. Hay que ir más despacio. Joder, ahora lo han tenido bien, pero más despacio. Más claro. Es que se han animado enseguida. Ya
Venga, a ver ahora. A ver. A ver, venga, ¿qué tiene? ¿Qué quiere guerra? Venga, ¿qué quiere? ¿Qué quiere de guerra? Vamos. A ver. Está pidiendo con una carrerita. Sí, pero creo yo que. Buena esa, buena. Pero ya sabes a dónde va a ir. Ah, con los otros. Sí, claro. Uy, mira cómo. Mira dónde va. A los sombritos. Toca, a ver. Que no le molesta nada. Ahí le han parado. Es que aquí lo tiene ahora. Pues, ¿eh? Mira, ¿eh? Lo tienen para que le den. A ver si. Ahora no, 30 metros. Se arriba ahora. Ya, real. El que le daba ya le ha cogido. Esto es lo que gusta la ciudad, dicho. Aquí en Miramor. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, amigo! ¿Cómo ha andado de justo? Esto es lo que gusta a la gente, ¿eh? Los arreones, las cosas. No, malo. Eso es lo que tienen que hacer. Jugar un rato bueno aquí con el toro. Luego ya abren las puertas, luego ya cuando se cansa. Buena carrera. ¿La has cogido? Sí, buena carrera, buena carrera. Bien pegadito a la cola iba, ¿eh? Sí. Yo veía que todavía le pegaba, ¿eh? ¿No? Cada vez iba más. Anda con muchas ganas el cabrón del toro, mírale. Los otros están allá a la sombra descansando. Aquellos ya no encuentran sitio bueno. A ver, el que se atreva, pues ahí lo tiene. Vaya, muy buena, muy buena. Sí que las pillas bien. Sí. Para esto los toros son los toros. ¿Cómo se arranca esto? Es para el único que atiende. Ya desfasado, ¿has visto? Tiene buen sprint este, ¿eh? No te quedes al lado de él. Arranca bien también. El rojo echa buena carrera. Lo que pasa que si ve que pilla, sí que aprieta, pero si no, se deja ahí. Pero si lo sube, mira. Corre. Cuando tiene posibilidades de coger, como aprieta el cabrón. Ahí, ahí se cayó el del caballo, cuando le pegó. Pues llevaba cornada en la pata, creo que era la derecha. La pata derecha, lo que ya están corriendo. Ya está. No hay prisa. No hay prisa.
Es que tiene que venir un caballo delante para pararle. Va parándole un poco a que... Claro, que se ponga ahí un caballo delante y le va parando. Pero empiezan el fin de semana que viene. Está reventado el toro, como no lo paguen ahí, ahora. Dios Pepe, se ha acojonado. Está reventado ya, joder. Venga, a ver, venga. A ver ahora que les tenéis solos ahí. Allá va el negro, a ver si el negro... A ver, ¿se apunta? No. Lleva el cabrón a la escapada. No, va de libre. Sí, va a la escapada ese. El rojo sí se va a enganchar ahí. Nada, el negro... Aquel no, aquel va... El negro ya no van a poner... Aquel ya va para la libre. Esta a lo mejor puede ser. Este cuando... Si está solo, a lo mejor sí que tira. Sí, puede ser que sí. El otro se habrá quedado por la sombra. ¡Ay, ay, ay, ay! Sí, por todas las tartas. Por todas las tartas. A ver. Va el regato abajo. Anda, anda en ello, ¿eh? Sí. A ver si se le acerca uno un poquito más. Que se acerca un poco, ¿eh? Se acerca un poco. Eso es ello, míralo. No, mira cómo la vega. Sí. No, se deja ir. Este se deja ir. Ya se jodió. No, si se acercara alguno sí que tiraba, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Estamos engallados. Ahí. Como diciendo, el que quiera guerra, que venga para acá. Que aquí le sí,
Ya te digo yo que el que se arrimaba era el que se ha ido. Ya te digo yo que ese sí que... Ahora es cuando mejor pueden arrimar, que están cansados ya los... Exactamente, ya tiene un tranco, más tranquilo. Que los caballos ya también, tanto movimiento para allá y para acá. Tú tienes que saber lo que tienes ahí, un caballo y saber lo que hace. Si no estás confiado con el caballo, no te metas. No, 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 claro. Porque... 99% vienen aquí a...